Acá voy a partirlo para que lo vea. Chipá, el auténtico chipá o chipa, propio del Paraguay, de Corrientes, también de la zona de la cocina, de Misiones. En un ratito nada más. Ya vamos para allá con las chicas a preparar. Dale. Ese... ¿Entendés? Porque tenés la base. Coquito, te ayuda Nazarena, te ayuda Iripino. Es como un lujo. La Toto observa, dale. Sí. ¿Puedo mostrar un pequeño material un ratito? Sí, dale. Esa es su voz. Si Esposato dice ese es el material. No, ahora te muestro el material. ¡Ay, se me fue! Viste que tengo como 7 minutos para cocinar, si querés. Mientras yo rompe los huevos, dale. Entonces, acá tenemos. Esto es fácil, arranque, te digo, en serio. Que no sabes qué hacer con los chicos. Ya fuiste al teatro a verlos a todos ellos. Ya fuiste a ver al teatro y decís, ¿y ahora qué hago? Vamos a hacer chipá, chicos. Es fácil, ¿eh? 500 gramos de fécula de mandioca. Es clave en esto. Sí, es del Paraguay. Está muy bien. Marcelo, ¿te gusta la mandioca? Me encanta. ¿Te gusta la mandioca? Sí, me la doy pero a pleno. Bueno, te digo que es rica. ¿La consigo en todos lados, la mandioca? La fécula de mandioca, en cualquier dietética, me gusta. ¿Es el almidón o no? Y tengo 200 gramos de manteca, no es una receta light. Perdón. Te pido que no le tire la. Le está tirando a la harina, Marcelito. Sí, es un poco volátil la fécula, tiene esa propiedad. Vos metés la mano y enseguida esto vuela para todos lados. ¿Qué más le vamos a poner? Guarda con la cantidad de sal. ¿Podés poner un poco el pimentero ahí? Ahí está, eso. Qué buena onda. Dejaste la ropa blanca. Sí, me tirás los quesos, por favor. Claro, NASA. Bueno, acá tenemos queso Mar del Plata. ¿Lo ubican el queso Mar del Plata? Sí, ya está ahí. No, pero para. ¿Qué pasó? Sí. Antes dice andar. No anda el agua, ¿no? Ay, saludos, Chori. Esta noche. Sí, anda. Antes que sea tarde, siempre me ponen, estoy siempre, no zafo de un informe. Pero yo creo que me merezco que me hagan un especial del Chori para mí. Sí, verdad. Ah, bueno, sí, puede ser. Hay gente que no te interesaba, yo no te lo viste, sí, yo te interesaba. Pero cuando viene saludo, todo el queso, todo. Ay, lo amo. Está buena. Mala despedida, te digo. 200 gramos de queso Mar del Plata, sí. Ay, papá. 150 gramos más o menos del queso Cuartirolo ese que. Se me lavan las manos, fresco. Para hacer esto. Sí, sí, sí. Y después, 200 gramos de algún queso de rallar. Ay, sardo, rellanito, provolone, el que tengas, ¿eh? Alguno que sea. Queso, ¿no? Después no es puro, decir sí, es medio como chipán, para comer no es, poco. No es queso con chipán, claro. Prácticamente, sí, chicos. Coco, ¿quién me rompe los huevos? Y ya, alguien a la mañana ya estuvo rompiendo los huevos, fíjate que están todos rotos. Pero alguien puede ser que me los vuelque acá arriba. Ah. ¿Me tirá los huevos, por favor? menos mal que los huevos, me digo. Sí. ¿Qué pasó? Nazarena, tira los huevos. Qué lindo. Muy bien, bueno. ¿Querés meter mano vos? Dale, mete mano. ¿Estás limpio? Sí, obvio. 40 anillos tenés, pero no importa, güey. No, tengo otro. La mano limpia, por favor, ¿eh? Acabo de ir al baño. Cuando haga cocina en su casa, sáquese toda la bijú que tenga porque puede quedar adentro de un chipá y puede perder una muela en el intento. Es un buen programa, Coco, ¿no? Barato para los chicos en vacaciones. Es un buen programa. No, chicos, hoy cocina en chipá. Hoy hacemos chipá y aparte se comen dos y quedan pipones, te digo, bastante barato. La chipá en Paraguay lo cocido con leche. Acá le llaman mate cocido, ¿no? Sí, mate cocido. Y el saludo es riquísimo. O con un café con leche, está riquísimo. Después del chipá nos vamos ¿está a bien? Sí, sí, no le tengas miedo a la masa. La masa no te va a hacer nada. Masa. Y Pino, tenés un video. Con garra. Igual la masa como si bailara. Ay, los anillos de chiste. Hace como baile. Hace... Muy, pero porque tiene ritmo, mirá. Muy bueno haciendo coreografía, pero... Che, le falta más. Ahí va. Una coreo... Che, mirá la masa que estoy haciendo, escuchame. Señores, usted baile que sabe cómo sale la masa. Mirá lo que es, boludo, divino. Bueno, no, sí, el horario. Entonces... sí. Hacemos como unas pelotitas. ¿Quién pelotitas se anima a hacer bolitas? ¿Quién venía a hacer bolitas? ¡Yo! Es un trabajo conjunto. Vení, dale. Vení, mi amor, dale. Participamos todos. Las bolitas van a un horno bien fuerte. No las metas en la heladera. No haga... Bueno, bolitas. Eso es una albóndiga. Un poco más chicas, claro, ¿Y cuál es la clave? La clave es que el horno esté muy fuerte, y sí, que a la placa no le pongas absolutamente nada. Teto, vos que me preguntabas si llevaba manteca o aceite. Así. No lleva absolutamente nada. La placa va... limpia, sin nada, las bolitas, dejando un espacio más o menos de dos dedos entre bola y bola, ¿eh? Entre chipa y chipa, ¿eh? Hay un debate si va con acento o va sin acento. Está mirando a ver si me lo voy a comer, a ver si la dieta, Nasa, la dieta. XL. La dieta. No, lo comete uno. Se vio dos kilitos. Chicos, déjenme entender que coma uno, porque si no es peor, ¿eh? Coco, bueno, Coco. Sí. Marcelo está comiendo. Es un desastre esto, Nazarena. Sí. Esto es una vergüenza. Este chipá con el chipá paraguayo. El chipá paraguayo me dijo Dalis que usa otro queso que se llama queso paraguay. Queso paraguay, usa almidón, un poquito de harina de maíz.
Y lo que pasa es que el queso paraguay acá no se consigue. No, no hay queso paraguay acá. Pero así que, y es un poquito más crocante por afuera. ¿Es un poquito más crocante por afuera? Sí. Bueno, pero nosotros es muy rico en Argentina igual. No tenemos queso paraguay. Lo que usamos es queso Mar del Plata, que es un queso de cáscara colorada. Y la pasta por adentro, la masa es amarilla y tiene un sabor mantecoso. Y usamos también un queso más duro. Entonces estamos usando uno duro, uno semi-blando. ¿Qué pasa, chicos? Uno duro, semi-blando. Y si querés uno más blando como hoy, que usamos el mantecoso. Cosano, ¿querés probar uno? Ahora que uno más blando, quiero probar uno. Quiero que se cuide Nazarena con la dieta, chicos. Ah, sí, 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 sí. Pero que coma uno. Sí, tiene corseta. Che, miren lo que es esta torre de chipá. Te digo una cosa, Conquito. Ay, qué rico. Dalis, todo bien con el chipá paraguayo, con el queso paraguay, pero la verdad, para mí, no hay con qué darle al chipá que hace poco. Entrale, a ver. Ah, con la boquita directo. Muy fino. ¿Qué guapo, cómo le toma Nazarena al entrar chipá? No, no, igual que se A ver, probate uno. Quiero ver si Nazarena... Con la boquita. Con la boca, con la boquita. Acá hay una. Acá tenés uno de punta, mira. De punta. Me como la fuente, te digo. Piensa cualquier cosa, yo no lo voy a hacer eso. Ah, mira lo que es eso. Qué calidad. Se le cayeron más justo acá, mira. No, está caliente, cualquier cosa. El chorro está mirando, esto es organización. Por favor. Si no agarrás el chipá con la boca, el chorro termina la relación. Mirá el Cosano cómo se morfa el chipá Cosano. Cada cosa que se comió Marengo se quiere comer una chipá. No, yo voy a ver. Sí, a ver. Mirá la chota. Se ha comido cada queso Marengo. La buena. Está caliente. Chicos, Marengo, Marengo. Para vos, Chori, para. No, para no, vos, no, Chori, no, dale, no, que estás mirando en tu casa, mirá cómo la come. La devolución del beso que le mandaste a Ro es... No, no lo digas, no lo voy a hacer. Va a comer un chipá. Bueno, la calovea. Dale, la puntita, la puntita, la ahí. Dale, la puntita. A ver, Marengo. Traté que no se te caigan todos. Para vos, Chori. Dale. Toda la introducción que hiciste no corresponde. Bueno, dale, Marengo, comete. Traté que no se te caigan todos, lo único. En la medida de la posición. Ponete el pelo, Ro, que no se te vea. Ni chupes todo, pues tampoco sos una perra. Mirá cómo la come. Le viro con el té. Cuánta experiencia para agarrar el chipá. Impresionante. Bueno, poquito. Lo último que quería decirles es que esto, ¿sí? Tiene dos cosas importantes. Mirá, la primera es que son 10 minutos de horno. Y después 300 calorías. Sí, 300 calorías. Y lo otro es que esto se cocina y se come. Lo único que puedes hacer en este punto es congelarlo y volverlo a recalentar. Pero ya es medio goma, no es lo mismo. ¿Para qué momento del día el chipá? Yo te digo que antes de un asado va bien. Antes de un asado. O el vermú, por ejemplo. 7 de la tarde, salamín, chipá y otra cosa. Una copita de vino también, David. Otra propuesta para vos. Sí, para tu casamiento. Sí, mi amor. ¿Coco no podría cocinar algo? Me encantaría. Yo te hago el catering, ¿eh? ¿Qué te gustaría que te cocine? No te eches para atrás, ¿eh? No, no te a ver, depende cuánto sirve. 180, bueno. ¿Y a dónde sería? ¿Está más o menos ya estipulado dónde sería? Ponele que es cerca de Pilar. ¿En una casa? No. 180 como meto en una casa. ¿Sí? No, qué sé yo, viste, esa quinta. Hablemos de qué le cocinarías. Yo le Yo haría un, por ejemplo, yo haría carne roja. Me parece que la carne roja siempre garpa en un casamiento, ¿eh? ¿Sí? Nunca falla eso. Y el presupuesto es alto, si estás bien de presupuesto. No, yo pero deberías regalar vos, o sea, no, no, pero, no, no. Ya tiene pero la materia prima, perdón. Sí, pará, corazón de arroz, espera un poquito. Plato principal es una buena carne. La materia prima. Ah, y vos me regalás el caso. Claro, yo te regalo la mano de obra, consigo 300 cocines. Una buena carne. Y el show mío que va tipo 4 de la mañana, te lo regalo. Justamente para que yo comparte el fuego. Claro, tal cual. Yo presento. La camiseta pobre que tiene toda la boca. Yo presento. Poquito, algo y algo más creativo para la entrada. Yo haría así más sofisticado, si querés. Un tetrabric. ¿Me dejás jugar con mi imaginación? Sí, dale. ¿Me dejás ser yo mismo? Ya está. Sí, dale. Bueno, yo haría unos rolls de salmón ahumado. ¡Ay, qué rico! Queso Filadelfia y palta con una ensalada verde. Vamos todos. Están todos los invitados que se dan besos. ¿Con champagne? Un quirón. ¿Con champagne? ¿Con champagne? ¿No son las famosas geishas? Claro, yo te iba a decir. No, la geisha es distinta, es como un conito, yo te digo como ay, un se me rollo. Agua la boca, tic, tic, tic. Y salía a la torre me diría, tengo la idea fija, pero para. ¿Pero cuántos para hay que comer? Una buena geisha. Después haría un lomo. Pero para, ¿cuántos hay que comer para que sea una base como para tomar un champán? Claro. No, bueno, en un plato así vamos a suponer que van más o menos, si esta es una ensalada, van tres, van siempre números impares, señora. Nunca números pares. 37, ¿tres o cinco? Después una pregunta a usted que es el chef y todo. Sí, yo la defiendo un poco. ¿Por qué se debe ese plato grande y
tres pedacitos que te morís de hambre. Exacto. Una vez te vas a comer una pizzería. No, eso, puedes no, no, eso está, chico, desapareciendo de a poco. Está desapareciendo. No, 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 en el casamiento no va a pasar. No, por favor. Mucho de corazón. No entregás de paso. ¿Un par por una cuestión estética o una cuestión de cábala? Una, yo de cábala, pero en general la estética es que ¿también? Tres o cinco, nunca números cinco. Pares. De bueno, nada. Entonces, cinco. Bueno. Rol de salmón. Rol de salmón. Una un lomo. Carne y potrecito. Yo un lomo le pondría con un milhoja de papa clásico. Ay, porque algo clásico. Y el que no, y el que no te come carne, ¿qué le hacemos? Que, no, por ejemplo, puede ser que alguno que sea alérgico a la papa, alérgico a la carne o no sé qué. Bueno, bueno, no, ese... no vengas al casamiento. Ah, ¿sabes lo que pasa mucho en los casamientos ahora? Te lo doy como recomendación. Sí, a ver. Vos invitás a la gente a la parte de a comer y todo lo demás. Sí, después de un cierto horario, invitás a quien quieras a tomar y a bailar. No me da esa grasa, me parece. Después de las 12, eso. Después de las 12, el arce. El arce. El pernil. Porque hay gente que no tiene el clásico después de las 12, Lipino. Claro. La fiesta. Pero la gente que no tiene que salir se va a venir a mi casamiento, joder, no. No, pero haces una buena barra con trago, pero. La barra contratada. Está bueno. Está bueno. Ya tenemos el canje del vino y la barra. Dale, vamos. Chicos, bueno. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes queremos hacer una mención especial, un homenaje a Jorge Luz, que este fin de semana nos dejó, un personaje importantísimo de la cultura popular argentina, un gran actor, que siempre va a vivir en nuestros corazones, así que bueno, nos vamos de esta manera despidiendo al gran Jorge Luz. Usted sabe, Gala, me acuerdo cuando usted era locutor de...